Como ya muchos de ustedes estarán enterados, el pasado 23 de julio, el señor Isaac Amquie, presidente de la Federación Mexicana de Boliche, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando. Por lo que, de acuerdo a los estatutos que rigen esta federación, su servidor, como vicepresidente, pasó a ocupar el puesto de vicepresidente en funciones de presidente, mientras tanto se lleve a cabo el proceso electoral correspondiente, el cual comenzará el próximo mes de octubre, terminando aproximadamente en el mes de abril. Tomo esta gran responsabilidad con la mayor seriedad y compromiso. Es un gran reto, pero estoy convencido que con el apoyo de todas las asociaciones, jugadores y autoridades, saldremos adelante. Sé perfectamente que muchos están cansados de promesas y palabras, y que lo único que esperan son resultados. Los obtendremos. Vemos y escuchamos todos los días a través de los diferentes medios de comunicación que el deporte en general en nuestro país se encuentra en crisis, y por supuesto que el boliche no es la excepción. Cada día que pasa tenemos menos participaciones en los diferentes eventos organizados, menos credibilidad y confianza. No es para menos. Cerremos filas, unamos fuerzas para que este hermoso deporte retome el camino y la importancia que merece, logrando así una mayor participación y por consiguiente poder contar con un mayor semillero. Muchos de ustedes podrían ser ya los futuros representantes de México. Es muy triste ver un nacional, sobre todo de tercera fuerza, con 80 participantes. Hace no más de 15 años, eran los que participaban por dos o tres asociaciones, siendo eventos de 300 o 400 jugadores. Mi primer nacional que jugué en mi vida, ya hace algunos ayeres, fuimos más de 700 jugadores. Sí, aunque ustedes no lo crean, más de 700 jugadores. 745, exactamente. ¿Cómo quisiera que volvieran esos tiempos? Trabajemos todos juntos para lograrlo. Estoy seguro que sí se puede. Durante el tiempo que ustedes me permitan estar al frente de la FEMEBO, no permitiré, por ningún motivo, las faltas de respeto de nadie. Quiero decir, ni de directivos, ni de cuerpo técnico, ni de jugadores. Todo aquel que tenga alguna forma, o todo aquel que tenga alguna forma de participación directa en nuestro deporte. De igual manera, tampoco permitiré la falta de compromiso, valores que son esenciales para que todo pueda funcionar correctamente. Buscaremos obtener los apoyos que nuestro deporte merece ante las autoridades, específicamente la CONADE. Y más ahora que se han logrado excelentes resultados, demostrando lo que representa el boliche para el deporte mexicano, después de haber obtenido dos medallas de plata y una de bronce, por conducto de nuestras representantes Aceret Setter e Ileana Lomelí en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y aunque no se encuentren presentes, pido les brindemos un fuerte aplauso en reconocimiento de su gran esfuerzo. Estoy seguro que obteniendo los apoyos mencionados, estaríamos en posibilidad de seguir creciendo más como potencia internacional en todas las fuerzas, desde los juveniles hasta la categoría seniors, aprovechando, a diferencia de casi todos los demás deportes, que no importa la edad, sino la dedicación y el entrenamiento. Quiero agradecer públicamente todas las muestras de apoyo que he recibido en estos últimos días. Estén seguros que daré lo mejor de mí y todo lo que esté a mi alcance para no defraudarlos. Y entrando ya al evento que hoy nos reúne,
Quiero comunicarles que como lo establece la convocatoria, los campeones y subcampeones de cada rama participarán en un evento internacional. En esta ocasión irán al Torneo de la Raza en su 41ª edición, a celebrarse del 5 al 12 de octubre próximo en la ciudad de San José, Costa Rica. Quiero hacer una aclaración. En el caso de que la PAFCON, la CONCACAF o la CONCABA nos confirmaran algún evento de tercera fuerza en los próximos 45-50 días a realizarse entre los meses de octubre y mayo de 2020, analizaríamos la posibilidad de cambiarlo, dependiendo de la importancia y calidad del evento. A los ganadores del Nacional los mantendremos informados. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que gane el mejor.